En la segunda final, en el segundo entrenamiento que tuvimos, que fue después de la primera final, eso están a 15 minutos, hicimos un cambio grande en el auto, que nos pusimos tercero a 2 décimas de la punta. La serie hoy fue bastante lineal, se hizo corta y la final del auto se mostró lo que trabajamos, que mejoró. Así que bueno, creo que en una pista o la otra, con esta puesta a punto, hubiese sido igual de contundente el auto. Así que ahora hay que seguir trabajando. Si bien no creo que estaba para pelearle a Guillermo y a Werner, pero estaba para un podio. Creo que el Dodge en la recta larga tiene que andar bien. No sé si por el motor que tiene, pero la aerodinámica que tiene el Torino. Me parece que dentro de los autos que hay en la categoría es el que más penaliza en la recta, porque la parte del techo es original, digamos. El Ford fue bajado en su momento, por ahí nos olvidamos de los cambios de reglamento que fueron tantos. El Ford está más bajo de lo que es original, el Torino mantiene el parabrisas y el techo original, y bueno, creo que es el que más consume potencia, ¿no? Se ve con los Chevrolet y todo, que de mitad de recta en adelante nos hacen un poquito de diferencia, la Dodge también, y el Falcon del Pato, por ejemplo, veníamos parecido y hasta un poquito se me iba en alta. Después trabajamos un poquito con la carga aerodinámica para poder estar más cómodo en la recta y bueno, pudimos aguantar. Viene Posadas, ¿cómo le cae al Torino circuito con rectas largas y veloz? No tienen tan largas las rectas, son rectas más bien cortas, como un puente corto y en subida y bajadas, ¿no? El Torino cae bien ahí, ganamos una ocasión, peleamos también con el Torino del Ja en su momento, creo que puede caer bien.